This is Olaf Wickstrand from Enforcer, and you can see me on Metal on Headbanger Zone Colombia. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Headbangers on Colombia, hoy miércoles 14 de octubre. Esta noche, como ustedes acaban de ver en esta presentación por parte de Olof, tenemos un metal muy bacano, muy especial. Vamos a hablar un rato de la banda Enforcer. Y nada, pues esta noche tengo un especial invitado acá conmigo, un gran amigo, un amigo de la casa, el viejo Fausto Usaquén, de Jaguar Records y también de Under the Hammer. Buenas noches, Fausto, ¿cómo vamos, mi hermano? ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo está? Muy bien, agradecido aquí por la invitación a este programa muy bacano que a veces pues lo veo y veo que pues, está surgiendo y está ayudando ahí muy muy bacano como a mover el tema de las bandas nacionales y la música. Entonces pues un placer estar acá con ustedes también, ¿no? En este otro espacio que como nos gusta apoyar siempre acá estamos. Oh, muchas gracias, Fausto, y qué bacano. Pues sí, todos están cordialmente invitados también, ¿no? Una vez acá al Metal on Metal, seguimos con Fausto y su Under the Hammer, que siempre nos tiene ahí con este metal clásico, este metal que a todos nos gusta, este heavy metal que nos gusta a todos. Bueno, viejo Fausto, pues como estaba diciendo ahí al inicio, esta noche pues Enforcer, Olof me acompañó, estuve charlando con él. La idea particularmente de este espacio es hablar de este último trabajo discográfico que salió en el año 2019, este Zenith. Ya de Enforcer acá conocemos pues una gran parte de su historia, ¿no? Enforcer nace efectivamente por Olof. Olof cogió este proyecto, lo sacó adelante. Ya llevan que 5 trabajos discográficos, ¿no, Fausto? Sí. Enforcer ha sido una de esas bandas que yo personalmente he visto surgir desde cero, desde que arrancó su carrera, siempre los he seguido, siempre los quise ver, pues para esa época, no sé, 10 años atrás, más o menos, cuando estaba el tema de este MySpace, sí. Que andaba, pues, bueno, junto con Enforcer habían otras bandas, unas bandas alemanas, no sé, Portugal había, por ejemplo, Iron Sword, que, bueno, que es por otra nota, pero bueno, habían bandas como por ese estilo que recién estaban sacando heavy metal, y una de esas bandas que realmente empezó a sacar el heavy metal de nuevo, ya en los 2000, ya después del 2002, 2003, fue Enforcer definitivamente, y bueno, un parchecito de ahí, pero de esa camada, por así decirlo, de esa ola de bandas, definitivamente Enforcer ha sido la banda más representativa, definitivamente, sin duda alguna. Sí, y es que traen un sonido muy clásico, ¿no? Traen un sonido de la actualidad, pero con esa onda clásica muy bacana. 5 discos, Into the Night, te recuerdo Diamonds, Dead by Fire, también From Beyond, y obviamente aquí viene este el que vamos a hablar un rato, Fausto, Zenith. Yo les hice unas preguntas, bueno, le hice una pregunta a Olof, varias preguntas respecto a este trabajo. La primera de ellas es cómo define él, desde su perspectiva, desde lo que es Enforcer, cómo definen este Zenith. Fausto, ¿usted cómo lo define, cómo lo siente este trabajo? Uy, pues de fe, definitivamente, cuando lo escuché así por primera vez, dije, ¿qué pasó acá? Es una. O sea, definitivamente es un álbum diferente a los demás. Es un álbum totalmente que se sale un poco, no sé si se puede llamar evolución, porque, bueno, cada banda tiene su proceso creativo y es respetable. Pero sí, es como una brecha que hay ahí en la que uno dice, bueno, gusta o no gusta, sí, está en la dualidad. Yo creo que si me dice que cómo lo definirá, yo creo que es un álbum que hay que escucharlo muchas veces para entenderlo. No nos va a capturar a la primera, no creo que nadie le haya capturado a la primera, o al que le capturó, pues ya. Pues yo diría que no, es un álbum que hay que escucharlo bastantes veces para encontrarle la esencia esa que ellos quisieron meterle, que realmente es bien brutal también su nota ahí mitológica, no mitológica, no, sino conceptual, ¿no? Sí, señor. Pues Fausto, le voy a hacer una invitación. Escuchemos, miremos qué me dice Olof respecto a este trabajo, cómo lo define. Listo, ya volvemos. Listo, hágale una y bueno, sigan jugados aquí a Headbangers Zone, ya volvemos. Listo. How do I define this work?
Now that it has a couple of years on it, I still listen to it and I think that it's remarkably great. I'm really happy with what we've been doing with this album, and I think we set a very high standard of songwriting on this album. I think the thing with this album, in my perspective, is that there's absolutely no fillers on the album, and that's maybe what I'm happy about. The goal was to do every song different from each other, so they really stood out from each other, and I think we achieved that. And in my opinion, it's our masterpiece up to now, at least. So I'm still very happy with it. Bueno, estamos de regreso aquí en Headbangers on Colombia. Hoy en este Metal on Metal con dos invitados. Por un lado, Olof de la banda Enforcer, y además de eso, pues aquí mi amigo Fausto Usaquén desde Jaguar Records y también desde Under the Hammer. Bueno, Fausto, ¿cómo lo vio? Pues Olof nos habla de este trabajo discográfico Zenith y él lo define como una obra maestra hasta el momento. Obviamente, como estábamos charlando hace un momento, van a haber opiniones divididas. Hay opiniones divididas porque venimos pues de escuchar esos primeros trabajos de Enforcer y uno llega y claro, se encuentra con una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, total, pues es como el hijo de uno, así sea el más feo, uno va a ser que es el más bonito del mundo. Eso es definitivamente, yo creo que esa es la concepción que tienen ellos y está bien, pero el público es el que manda la final, ¿no? Si retomamos como la pregunta anterior, decimos, es un álbum que hay que escucharlo bastante, para mí no es una pieza mala, simplemente es algo diferente a lo que estaban haciendo. El tema definitivamente de cantar en español es una cosa pues de locos ahí, como se escucha eso, un sueco habla de cantando en español, pues es para que piensen, muchachos, aquellos que tienen bandas que a veces no pronuncian bien el inglés, cómo se escuchan de chistosos, es tal cual. Es algo similar, sí señor, eso sí es verdad. Bueno, pues Fausto, ya ahorita vamos a hablar de esta versión en español de este disco, porque eso es otro punto muy importante de este Zenith, ¿no? También le hice una pregunta a Olof, y es, efectivamente, bueno, él ya me definió cómo es el disco para él, ¿no? Cómo lo siente, cómo lo vivió él. Pues que sea él también cómo vivenció ese punto, pues de las críticas, ¿no? De las opiniones por parte de todo el público, de toda la fanaticada que ellos tienen ya en este momento. Es que ya han pasado 15 años, Fausto, desde su formación. Entonces, nada, vamos a escuchar un momento a Olof. ¿Qué nos dice respecto a estas opiniones del trabajo? Que nos mande una cancioncita, porque aquí la idea es escuchar y disfrutar este trabajo. Y ya regresamos, Fausto, y vamos a hablar un buen rato de lo que es esta versión en español. ¿Listo? Listo, hágale. Ya hablamos aquí. Ya hablamos, muchachos, mejor dicho. Atentos. Listo, ya regresamos. The reception has been mostly great, but also mixed, I would say. I think that's a few hardcore fans who think they know what type of music we should play was a little bit disappointed and have been acting out on the internet. But for me, this is no new sounds that we've been playing with on this album. It's just like, if you look on our back catalog, and especially if you look on our second album, Diamonds album, I think that we're very close to what we were doing there with the Zenith album. Lots of different sounds, different stuff, different everything from fast speed metal to heavy metal anthems to a little bit more like experimental vibes, as we did in 2010. So I think we're very close to what we were doing then. The video from Die for the Devil comes next. Watch out. Die for the Devil, die as one.
Estamos de regreso, ya tuvimos la oportunidad, Fausto, de ver este video de una canción que sí es muy bacana, o sea, a mí me parece que una canción que marca un punto muy importante de este trabajo discográfico es Die for the Devil. Es una canción que mantiene esa velocidad, ese heavy, pues así como nos tenía como acostumbrados en Forcer. Y estamos escuchando en este momento, estamos escuchando una pieza totalmente distinta de Zenith, que es la canción Regressed. Regressed es una canción tipo power ballad que ya tiene algo muy distinto en su ambiente, Fausto, y es la incursión de teclados, de pianos, ¿no? Es algo Claro, que... ahí va un poco la ola del álbum, porque si miramos un poco el contexto de Enforcer, este tipo son músicos brutales. Jonas y Olof, pues esos tipos no son cualquier pintado en la pared. Olof, de hecho, produce música y le ha producido el álbum a muchas bandas. Claro. Y esto, Jonas, este tipo es publicista y hace jingles de publicidad y es un teclista berraco. Entonces partamos de ahí, que por eso de pronto esa es un poco la esencia del álbum, ¿no? Que es un poco de mezclas de muchas cosas y algo muy importante que pienso yo también que hay esta influencia pues de este man del hermano, ya que él está así con una nota, se han escuchado la banda Forever, que es un proyecto alterno de Jonas, en el cual incursionaba con mucho teclado, es una nota muy aor, como con, sí, o sea, definitivamente es aor, pero tiene cosas como disco. Y bueno, es una mezcolanza igual. Entonces, quizás quisieran hacer lo mismo con Enforcer, pienso yo, ¿no? No estoy asegurando, pero diría yo que en ese proceso creativo en el que están, pues quisieron incursionar un poco y querían ver qué pasaba con la banda. Y pues, opiniones divididas hubo muchísimas. Entonces, ahí está, para analizar un poco eso, creería yo. Sí, señor, esa es la idea, Fausto, analizar un poco este trabajo y qué mejor, pues Fausto y obviamente Olof, ¿no? Yo le pregunté efectivamente por esta canción porque las veces que yo he escuchado este trabajo marca también la diferencia, ¿cierto? O sea, lo que hemos estado hablando constantemente en este programa. A Olof le pregunté por esta versión, por esta canción, Regressed, una canción muy bacana. Y pues nada, que sea él quien nos hable esta canción. Ya volvemos aquí en Headbangers on Colombia con este par de invitados. Ya vuelvo. The song is actually more or less a cover from Tobias' other band, Terminal, which in the original version this was made of sort of like a Eastern European or maybe Russian rock ballad with Slovenian lyrics, and we all loved the song and the atmosphere that it was bringing. So that was actually the first song that we decided to take on for the new Enforcer album once we started to work on this again. That was how it was born, so it's actually not born as an Enforcer song, but rather a cover written by someone else in the band. Listo, Fausto, ¿cómo la ve? Regressed. Regressed no es una canción propiamente de Enforcer. Resulta ser un cover de una banda que lleva por nombre Terminal. Banda de Tobias, que también hace parte de la banda. Entonces, nada, hay un punto muy importante, ¿no? Algo diferente. Sí, es totalmente lo que veníamos hablando en el segmento anterior en el cual comentábamos la infinita influencia que tienen estos manes. Todos tienen, está Black Trip, está Black Trip, que es otra banda proyecto a Enforcer, que es de Jonas y no estoy mal, y de Joseph, creo que ya se fue Joseph, por cierto, también brutal persona, muy buen tipo. Y yo creo también ahí, cierto que ese cambio, bueno, Joseph se va como guitarra, se va de las guitarras de Enforcer, entra Jonathan, se llama el nuevo guitarrista. Yo creo que también ahí esos cambios generan ese cambio de sonido también en la banda. Yo creo que en el proceso creativo de una banda, bueno, siempre va a haber alguien que la lidera, ¿verdad? Digamos que dentro de la experiencia que yo he tenido,
a veces juntándome con bandas pues a verles su desarrollo y su proceso, definitivamente hay una o dos personas que tienen claro el concepto, ¿sí? Y las influencias de los demás, pues claro, tienen un peso importante. No sé, ni quizás no, ni siquiera averigüé cuáles son las razones por las que se fue Joseph, pero este tipo va muy influenciado por los 70s también. Su banda suena muy a lo Thin Lizzy y creo que es Black Trip, ¿no? O es la otra, tiene una otra banda, no recuerdo en ese momento, pero a lo que voy es puntualmente es a eso, al tema de las influencias que tienen. Y si son, imagínense cuántos tipos músicos, realmente músicos de escuela, de conservatorio, tratando de hacer algo nuevo, pues bueno, obvio que como él mismo lo nombraba, Olof, es una pieza maestra, pues claro, tendrá todos los lineamientos para hacerlo, pero se sabe cómo es esto aquí en la música. El público es el que tiene la razón. Sí. Y las ventas, no sé, las ventas yo no sé si fueron tan brutales como de Como los las álbumes anteriores. anteriores. No, tengo entendido que sí hubo un poco, pues obviamente de bajón. Además, todo este tema de la pandemia también influye bastante en esta situación, ¿no? Que eso, pues ahorita lo tendremos en cuenta. Bueno, Fausto, hablábamos hace un rato y efectivamente también tuve la oportunidad de comentarlo con Olof, una versión en español. O sea, a ver, vamos a hablar de estas cosas, ¿no? ¿Cómo es la vida, ¿no? En estas situaciones. Bandas latinoamericanas, hombre, cantan en inglés, ¿cierto? Una banda europea tiene la intención y tiene la oportunidad de hacer ahora un disco completamente paralelo al que ya habían lanzado, pero en español. Zenith, para los que no sabían, pues tiene una versión totalmente en español y las canciones que ellos sacaron en su disco original, pues también las hicieron en español. ¿Cómo sintió también Fausto esta versión? Pues hermano, no me sorprende un poco porque estos tipos y sobre todo en Suecia se vive mucho el underground, ¿sí? Entonces, a manera de reseña o anécdota, estos tipos cuando fueron a Argentina a tocar en el tour que hicimos, al final del tour que se hizo y en el cual hicimos acá en Colombia, esos tipos, pues como dicen, mojaron cuco viendo a Retro Satán. Y mejor dicho, les hicieron firmar unos discos y todo como unos fans más. Qué bien. Entonces, ellos realmente sienten ese culto que tenemos nosotros acá por la New Wave British Heavy Metal o por las bandas suecas de los 80. Ellos también tienen ese culto, pues el movimiento, pues, true, como llaman, o el movimiento, digamos que de heavy metal tradicional en Europa, fuerte o de peso, tienen mucho tributo y mucho, ¿cómo sé cuál es la palabra? Mucha incidencia sobre el metal latinoamericano, pues porque para ellos es súper raro. Yo no escucho en español heavy metal, si es oscuro, en el caso pues, de lo que hablamos de Retro Satán, para ellos era pues una nota totalmente pues muy, muy de culto. Entonces quisieron rendir un tributo realmente a eso. Y ese es el trasfondo quizás de por qué quieren cantar en español. Y a eso le sumamos los fans en Latinoamérica, esa banda la quieren un montón. Pues, quizás es la banda que más quieren, de las nuevas, es la banda Claro. más reconocida. Pero voy a decir que es la que más conoce y la que más se conoce y la que más pues, tiene esa relevancia frente a las otras acá, al menos en el país y me atrevo a decir que en Latinoamérica también. Latinoamérica. No, y además, pues ya otra idea también que surge con este trabajo es que no es fácil, ¿no? O sea, no debe ser para nada fácil el hablar, la fonética, todo lo que tiene que ver con el español. O sea, Total. es también de admirar, o sea, creo que es un trabajo totalmente para admirar. Bueno, Fausto, pues entonces vamos a ver y a escuchar a Olof que me respondió con respecto a esto que estamos charlando en este momento, ¿no? Esta versión, este disco, Zenith, en versión en español, y él nos va a dejar con la siguiente canción. Él escogió la canción que nosotros vamos a escuchar a continuación, entonces voy a darle aquí paso a Olof y ya regresamos a Headbangers on Colombia. Ya vemos. The Spanish version. I figured after listening to a lot of Spanish heavy metal bands that we should give this a try. I've been trying to learn to speak Spanish for quite a long time, and I think that this was like my ultimate test to give a tribute to all our South American fans and friends, because we've always been very welcome there, and the scene for heavy metal is great there. I also figured that a lot of people in
South America love heavy metal in Spanish, but also very few bands actually do it. So that was kind of how the idea of this version was born. Next up, Rendido al Trueno Infernal. Estamos de regreso en Metal on Metal hoy con Fausto Usaquén de Jaguar Records y de Under the Hammer. Este programa, pues que también me gusta mucho, tengo que decirlo, ¿no, Fausto? Ya hace rato que conozco a Fausto, que he estado también en sus eventos, que hombre, pues es algo maravilloso lo que Fausto también ha hecho por el metal aquí nacional y pues obviamente al darnos esa oportunidad, sinceramente, de traer tantas bandas insignias del metal, ¿cierto? Que yo creo que muchos de nosotros, pues si bien hemos crecido como metaleros o como rockeros y que nos ha influenciado muchísimo, pues uno nunca pensó ver bandas como Picture, por ejemplo. Ha sido realmente como, o fue en su momento un buen proceso en el cual
Pues nada, la goma y la fibra del heavy metal totalmente es lo que a mí me ha movido todo el tiempo Claro. y es lo que a mí me ha motivado pues a hacer el programa, a hacer los eventos, a perder dinero, tiempo, Es una... paciencia, pelo, porque ya estamos calvos de tanta cosa que hubo, pero realmente el trabajo es satisfactorio, lo que se ha logrado, lo que se logró fue muy bueno, con los altibajos que tiene esto, porque realmente hacer esto acá es difícil, eso no es... Eso porque nadie lo hace, nadie lo ha hecho y nadie lo hizo y ni lo van a seguir haciendo, pues esperemos a que alguien siga eso, ¿no? Siga esa porque pues, realmente este tipo de bandas como Enforcer pues, se conocen y todo, pero al menos ya tenemos la referencia de decir que los vimos acá y que Claro. tuvimos la oportunidad de llevarlos a conocer el país completo. Claro. Entonces, esas son cosas que tienen peso realmente para la historia y para las futuras personas que están encaminadas a escuchar música o pues en el caso lo que me mueve a mí personalmente que es el heavy metal. No, y es que yo creo que muchos estamos muy agradecidos con este tipo de eventos que se han hecho porque sí, efectivamente, nos ha permitido ver a esas bandas que tanto nos gustan, que tanto nos llama la atención. Y efectivamente de eso hablé con Olaf, el público latinoamericano, cómo sienten ellos en Forcer, cómo vivieron también ese hecho de venir a Latinoamérica y de estar y disfrutar pues todas estas bandas. Hace un rato lo decía Fausto, en Forcer quedó, por ejemplo, enamorados de Retro Satán, esta banda argentina. Entonces, ahora que sea Olof quien nos hable cómo ve este público latinoamericano. A ver qué tal. ¿Listo, Fausto? Y ya regresamos. Sí, ya volvemos acá, muchachos. Sigan Eso. pegados, que esto está muy bacano este programa. Ya volvemos. Eso sí. My impression of Latin America is that people have a lot of passion. The fans have a lot of passion for the music, and the bands have also a lot of passion for what they're doing. Much more than what we have in Europe and in North America. And that's kind of what I like about the scene over there also, that it's extremely passionate and that it's extremely dedicated to what it's doing. The opening bands, I haven't really had a chance much to see a lot of opening bands from South America because we had such a crazy like traveling schedule every time we've been there. So I've been like sleeping up until stage time almost. But you got a few great bands over there, like yeah, for sure. And it's lovely to see how dedicated everyone is. Bueno, estamos de regreso, entonces así lo ve Olof a este público latinoamericano, un público lleno de pasión, público que le encanta efectivamente ver a estas bandas. Y es que es verdad, o sea, nosotros, sí, yo soy totalmente consciente que aquí tenemos bandas brutales. Colombia tiene un nivel genial, Latinoamérica. Yo le puedo decir a Fausto también que de las bandas que he podido ver... gracias a sus eventos y que pues a mí me llenan y me satisfacen mucho. Por ejemplo, Voltax, Lucifer's Hammer, también he tenido la oportunidad de verlos. Acá Iron Clan es una banda que uf, o sea, le llena a uno, le satisface bastante como fanático, como seguidor de esta música. Son bandas que encantan, ¿no? Fausto, ya llega el momento puntual, ¿cierto? 2016. Este primer Jaguar Fest que hace Fausto, y bueno, pues qué mejor que usted, hombre, para que nos cuente un poco de esta historia, algo en anécdotas y obviamente la banda de la cual estamos reseñando hoy, Enforcer. Uy, bueno, sí, hablar de eso es un. Es como, o sea, yo resumo todo lo que se hizo con el sello y con la productora. Es todo un. Sabes, agridulce, ¿no? Es una nota que a la final, bueno, tú. La satisfacción del deber cumplido, eso realmente es brutal. Pero el proceso, llegar ahí, mucha gente no sabe, por ejemplo, lo más brutal que nos pudo haber pasado en ese festival. Pero bueno, la gente llegó, hubo gente, pues bueno, su picture de sus pantan en Force, algo histórico para el país. Tal, la gente no respondieron como esperábamos, pero bueno, la gente que llegó, bien. Pero bajo eso hubo un problema muy grave porque yo le había encargado los vuelos a una persona que, por cierto, no, aunque no sea el espacio, pero señor tal Randolph Camelo, que yo sé que ha robado un montón, pues pum, me robó a mí. Me robó a mí brutalmente 24 vuelos, o sea, él era supuestamente tener una agencia de viajes y un poco no de mierdas, y que ese pues, lo que era una rata. Y
el día anterior fui a hacer la programación completa de los vuelos y adiós, no había ni uno, imagínate. Pleno festival, la banda llegaba a Colombia, yo tenía una gira porque hicimos Bucaramanga, Cali, Medellín y pues el festival. Eso fue, creo que nunca lo he contado realmente porque, bueno, no me gusta como dar tantos detalles, pero pues que sea un motivo y decir que esto no ha sido fácil, de que esto realmente es bien difícil. Y contando lo que venía, me tocó llegar, volver a comprar todo, era para Semana Santa, o sea, Sí, imagínate eso comprar fue ropa para ello. marzo 20, yo no me acuerdo. Y Por sí, ahí. no la tengo tan clara. Hace poco, porque ya que estoy como traceando un poco, encontré unas boletas. Ay, voy a ver si, bueno, si encuentro unos afiches, pues regalamos entonces de ese festival. A ver, Eso. creo que encontré unos afichitos por acá. A ver, para los que quieran ahí, pero bueno, no es como me comprometo. Sé que están por ahí, pero bueno, vamos a buscarlos. ¿Y qué? Y realmente, no, fue muy cabrón. O sea, buscar vuelos, corra con estos manes y todos los vuelos en Semana Santa, pues al doble. Tocó comprar vuelos de madrugada. O sea, los primeros vuelos y estos tipos estaban volando definitivamente, después pues, con obvias razones, porque hacer un show no pueden descansar porque ya tienen que pues, ir a volar. Entonces fue algo traumático, pero a la vez bien, porque se logró, se hicieron los toques, todo lo que te tenía programado se hizo, se logró en todas las fechas, y bueno, eso queda en la satisfacción. Y que a pesar de la adversidad que hubo tan brutal que fue eso, se logró hacer la gira. Que no cancelamos, o sea, no dijimos, porque otra persona hubiera cancelado definitivamente. Ah, ellos son Yo, profesionales, o sea. sí, la idea era cumplir a la gente, no Claro. quedar mal y teniendo la banda acá. Y ellos cerraban la gira acá en Colombia. O sea, la última ciudad del mundo donde tocaban toda la gira Bogotá. de este tour era Cali. Ah, ok. Entonces, también no podemos hacer eso de que no. Cerrarlo y quedar así, además una gira tan, ellos giraron medio año o más, creo que fue medio año, todo el año estuvieron fuera de su casa, viajando por todo el mundo llevando esta gira. Obviamente también están súper mamados, súper cansados para esta época, imagínate, ese medio año volando, viviendo, o sea, era Ah, el estrés increíble. también que se vive, claro, obvio. Y llegar a cerrar acá y con esa adversidad que hubo y todo, pero que a la final se sacó adelante, pues bien, ellos a la final. Con el manager me comunicaron que todo bien, que pues que quedaron contentos, que bacano que a la final se logró y pues conocieron Colombia porque sí estuvo tenaz, hubo retrasos en los vuelos, por ejemplo, tenemos vuelos 6 de la mañana y volamos a las 9, entonces tuvimos que estar en el aeropuerto y esos manes cansados porque pues tocar todos los días siempre fue bien complicado, pero pues vuelvo y reitero la satisfacción de haber llegado a casa por ellos y nosotros también, de haber pues, cumplido y que todo el mundo estuviera bien. No tuvimos complicaciones para que en todas las ciudades estuvo muy bien. En Medellín, como siempre, el público heavy metal es muy bueno. Sí. En Bucaramanga la experiencia sí fue un poco regular porque no fue mucha gente, pero pues bien. Y en Cali también estuvo, pues también hay algo de parche allá en Cali representativo. Y hasta terminamos la gira ahí por la Quinta, imagínense un poco, ¿no? De gente. Habían las bandas, estaba Nelson, el de Destroyer, y bueno, de esta banda ahorita nueva, Rack Torment. Bueno, había harta gente, Sergio de Sagros, bueno, había un poco, ¿no? De parche, y nos fuimos caminando ahí por la Quinta, y terminamos ahí, como en un parque ahí, no recuerdo cómo se llama, a esa hora, 6 de la mañana. Entonces, son recuerdos que le Venga, quedan a uno, bacano. anécdotas muy bacanas. Y ya, como finalizando un poco esas anécdotas, porque hay muchas, ya puedo contar un montón de lo que pasó, pues. Porque en una gira se dan muchas anécdotas, muchas cosas. Por ejemplo, Joseph se enfermó, se nos enfermó en Bucaramanga y el tipo estaba bien maluco, tocó mandarlo a inyectar, se van a llevar al hospital y todo, Y no se aún estaba bien. así hicieron su gira, o sea. Al final de todo, se sacó todo adelante. Sí, Oiga, qué señor. bacano, Fausto. Pues muchas gracias. Sinceramente, chévere porque todo esto pues hace aún más importante este momento, ¿no? Recordar todas esas anécdotas y pues bueno, muy bacano. Vamos entonces a escuchar a Olof porque efectivamente él también me estuvo hablando algo de esto que me comentaba Fausto. También estuvo enfermo, el pobre Olof. Entonces vamos a escuchar, a ver aquí a Olof y ya regresamos con la última parte, Fausto. A ver cómo terminamos. Listo, ya volvemos, ya regresamos aquí a Headbangers Son Colombia, este Metal on Metal, hoy hablando de Enforcer y su trabajo Zenith, ya regresamos.
We had a tour in Colombia in 2016, and I remember it as very, very great, actually. I personally had like some sort of food poisoning the entire way from the second we landed in Bogota until when we left 6 days later. But the shows were great, and I met a lot of people during the stay here that I keep in touch with up until today. I can't wait to come back and explore more of the South American, especially Colombian metal scene. Estamos de regreso en Metal on Metal, esta noche hablando de Enforcer con una gran compañía como lo es Fausto Usaquén, y además pues Olof, quien me estuvo acompañando, con quien hablé para este programa, hablar de Zenith. Nos estaba comentando que también estuvo algo enfermo Olof aquí en Colombia, un problema estomacal, bueno, pero pues como lo hablábamos con Fausto, salió adelante toda esta gira aquí en Colombia. Además de eso, lo que también charlábamos hace un rato con Fausto, se llevó de acá grandes amistades, ¿sí? Personas con que aún tiene contacto, habla, y pues el público colombiano lo tiene ahí, muy en mente. Y bueno, Fausto, pues vamos llegando al final de este programa. Lastimosamente hay que decirlo, ¿no? 2019 se lanza este Zenith, un trabajo del cual estamos escuchando. Aquí mientras hemos estado hablando con Fausto y con Olof, se va escuchando las canciones de este trabajo. Hemos estado hablando algo del mismo trabajo. Y pues ellos estaban ya en pleno proceso de gira, o sea, estaban girando y ¡pum! Se nos viene esta pandemia, hombre. Se viene esta pandemia y nada, es difícil que se restablezca una vez más el orden como estábamos antes, pero tenemos la fe y la esperanza, Fausto, de que todo vuelva a su normalidad y que podamos volver a tener bandas acá en Colombia, ¿no? Pues sí, en definitiva esto va a ser una experiencia para todo el mundo en todos los aspectos. Familiares, cada quien en sus cosas, para los que perdieron familiares o quedan, porque yo creo que esta vaina va a seguir un montón. Y para el tema de trabajo, para los que se reinventaron, palabra cliché totalmente, pero realmente se reinventó mucha gente le fue muy bien, otra gente no tan bien. Sí. Pero yo creo que todos, pues eso es lo que nos ha hecho humanos definitivamente. Yo pienso que la humanidad y nos tiene la posición que tenemos de reinado en el mundo es porque hemos sufrido un montón de adversidades mientras hemos sacado adelante. Y nosotros ahora, pues ya en el ambiente de metalero, rockero, como lo quieran llamar, también, definitivamente, creo yo que eso nos tiene que dar pie para extrañar unos conciertos, extrañar uno ir con sus amigos. Sí, ya cuando uno extraña, entonces se da uno cuenta que, otra frase cliché, éramos felices y no lo sabíamos. O sea, no nos dábamos cuenta, sí. Sí, eso es muy grande, es cierto, o sea, uno no se da cuenta lo bien que está uno hasta que pasa eso. Sí. Entonces, bueno, festivales, yo, digamos, por ejemplo, este año tenía pensado asistir al Keep It True, no se pudo. Esperemos que el otro año se pueda ir. Bueno, en España también tengo algunos contactos con los cuales tenía pensado hacer intercambios ya con el tema de la música, moderno, o sea, muchos planes, como a todos se nos arruinó, pero nada, igual, seguimos acá, o sea, hicimos el programa, por ejemplo, donde Rehammer lo seguía haciendo, con el tema de la música, arrancamos con la distribución, y pues siempre con las convicciones firmes. ¿Las convicciones cuáles son? Para mí realmente es el heavy metal, la música, lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que es mi sentido de trabajo y lo que lo he adquirido como una forma de vida. Y sigo adelante, no de la misma forma porque, bueno, estamos haciendo conciertos, ya todos saben lo que sucedió con el festival pasado y lo que no se logró, pero aún así, pues de eso está hecho el mundo, pues de lo que les venía hablando, de las adversidades, cosas, de poder seguir adelante, así no sea de la misma forma, pero sin aislarnos, ¿no? Sin saber, sin perder la esencia de lo que realmente nos gusta, que es el rock, y de eso hay muchas maneras. Pues también aprovecho e invito eso a la gente. La música está, no se va a morir, el metal está, el heavy metal está, ya sea cual sea su perspectiva frente a eso, o cual sean sus gustos, si le gusta el black, el thrash, el dead, el heavy, el hard rock, el lo que sea, está ahí, vívalo. Sí, entonces hay una vida para hacerlo. Entonces, ¿y cómo lo vive? Conciertos, apoyándonos, siguiendo las bandas que le gustan, comprando música, asistiendo a conciertos, ya, o sea, apoyando el merchandise, ya, un montón de cosas que es lo que realmente que podemos hacer para seguir aumentando esto o dejarlo morir con una pandemia. Sí, señor, eso es verdad, Fausto. Pues nada,
Hombre, vamos a escuchar aquí esta intervención de Olof, a ver qué me comentaba, pues, la pregunta. ¿Será que después de todo este tema, pues, cuando se establezca ya un orden, que ya estemos mejor, que todo se pueda llevar a cabo como veníamos antes, existe la posibilidad de un enforcer acá en Latinoamérica, especialmente en Colombia? Bueno, que sea él quien nos responda y ya volvemos con Fausto para despedir este programa de esta noche. Ya regresamos aquí en Headbangers on Colombia, en Metal on Metal. We were actually planning a new South American tour right before this pandemic. Unfortunately, we were like disturbed in the middle of the touring cycle from Zenith album. So I don't think I think that it's very likely that we continue this or we do something new and come back to South America. It's definitely in the plans, so to speak. Efectivamente, todo tuvo que parar, paró todo lo que estaba haciendo Enforcer con respecto a su gira y este trabajo Zenith, del cual estábamos aquí escuchando, del cual pues ya tenemos una idea, es un trabajo totalmente diferente a lo que veníamos escuchando, pero pues nada, tiene seguidores, tiene adeptos Enforcer y hay gente que los apoya hasta el final y nada, eso es Enforcer, como lo definió en su momento Olof, es una obra maestra. Esperemos a ver qué se viene próximamente, un nuevo trabajo tal vez de Enforcer, entonces veremos en qué continúa este trabajo. Pues Fausto, yo le quiero agradecer, hombre, por acompañarme esta noche, por estar aquí en Headbangers on Colombia. De antemano pues agradecerle y también invitar a todos, porque pues Fausto también sigue con su programa, ¿no? Con Under the Hammer. Entonces, la invitación está para todos. Estemos aquí conectados, acá todos estamos en la misma onda y es el metal, el rock and roll, el heavy, lo que nos gusta a nosotros, ¿no, Fausto? Claro que sí, eso es, la idea es que seamos como parte de la misma esencia todos y yo creo que no cabe y mucho más ahora con esta situación para andar con bipolarismos o cosas que no vale la pena. Realmente lo que podemos rescatar de todo eso es la unión y aquí con nosotros siempre adelante con Under the Hammer y con toda la gente o aliados que quieran hacer parte, que siempre y cuando seamos del mismo movimiento, pues bienvenidos sean. Totalmente súper agradecido también por la invitación, muy bacano. Me hizo recordar cosas que ya a veces ni recordaba y qué bacano, ¿no? Poder pues acá hablar un rato y qué bacano los espacios así. Hay que seguir apoyándonos y no ser consecuentes. A mí a veces la palabra en el metal es como se dice, apoye usted comer, ¿no? Usted no se apoya, pero usted come porque le gusta. Entonces digo yo, seamos consecuentes. Si a usted le gusta algo, siga lo que a los que nos gusta eso también. Es la mejor forma de agrandar esto un poco más, de trascender un poco más y de que las bandas lleguen acá, de que el material llegue acá. Aquí no hay distribución de bandas underground jamás, aquí nadie tiene un sello, es muy poco porque la gente pues compra poco. Las bandas nacionales venden todo afuera, entonces no lo venden acá. Eso es Entonces verdad. esa idea de reflexión, ¿no? No sin estar ahí, mi idea tampoco es estar quejándose de un poco porque realmente no. Para mí me va muy bien con esto, solo es que yo veo que tanto los espacios como los escenarios que hay, como son la venta de música, entrevistas, conciertos, todo es parte como del mismo movimiento que va encaminado hacia hacer crecer una escena y hacer crecer, hacerlo crecer a uno como oyente de música. O sea, ¿cómo se hace más? Es apoyando este tipo de cosas. Así Entonces, es. bueno, muchas gracias, muchachos. Mi hermano también por la invitación y bueno, nos veremos pronto ahí. Ya Claro. sigo, ya apenas este man cierre esto, pum, Cerro lleguen Chuzo ahí. y vamos para Sí. Under the Hammer. Hagan de cuenta que están tomando en un bar y siguen para el otro, así como cuando los Pasamos al tomamos. otro, sí, ya lo saco de acá y van para allá. No, y Como aquí no Fausto. dieron cerveza, en el mío sí voy a dar cerveza, entonces no mentiras. Sigan adelante, sigamos y gracias. Ah, Gracias y por la invitación. la invitación es seguir acá con Headbangers on Colombia, con Under the Hammer. Le cuento, Fausto, una banda que usted también conoce bastante bien, una banda que usted también pues, no, nos dio la oportunidad de verlos aquí en Colombia, Glacier. Ellos están estrenando un trabajo discográfico, ya lo van a lanzar en pocos días. Hace poco nos mostraron su primer lanzamiento, su primer single. La próxima semana estarán por acá también invitados, así como yo estuvo Olof, ellos estarán por acá también en Headbangers en Colombia. Entonces, ahí está abierta la invitación para todos.
Eso, qué chimba. Y vamos a estar pegados viendo el otro trabajo de Glacier. Obviamente, con la misma agrupación, creo que ya está otro, no sé, salió un Sí, guitarrista, si no estoy cambiaron mal. un guitarrista, pero... Ahí está toda la agrupación que vimos acá en ese Ajá. espectacular festival, en ese brutal show que se gestionó gracias a ustedes, a los que aún confían y siguen apoyando en esto, pues brutal. Un saludo a todos, definitivamente, y pegados acá a Henderson y a Metal on Metal, que definitivamente qué chimba de programa, la pasé muy bacano y nos vemos pronto, Eso ya es, saben. Fausto. Ahorita voy para allá, ya voy a ver qué, a ver cómo va esa guerra, cómo va esa No, batalla. vamos a tener total. Hágale. Bueno, Listo, muchachos. Gracias. muchas gracias. Entonces, nada, pues también los dejo a ustedes, los voy a dejar con Olof despidiéndose de este programa y mostrándonos la última canción, el último video. Ellos se dan el lujo de hacer unos videos espectaculares. Entonces, ahí los dejo con Olof. Hasta la próxima, nos vemos. Felicidades, gracias, Fausto. Cuídense mucho, felicidades. Luego. Hablamos. Well, thank you for the interview. I appreciate it a lot. And here's the last video from the album. This is Sail On. Känns som vi spelar för kort.